Si están viendo esto, moré. Este es un código negro. Este mensaje se activó automáticamente cuando destruí la Baticueva y su contenido. Sé que lo que viene no será fácil. ¡Ahí! Pero... nada de lo que hacemos lo es. Me preparé lo mejor que pude. Sé que ustedes también. Siento haber llegado a esto. Sabemos que los criminales de Ciudad Gótica no tardarán en descubrir que Batman murió. No pueden contar con la policía. No confían desde que murió Jim. Tienen autorización para actuar. ¡Granada! Les dejo el campanario como base de operaciones. La tecnología puede estar obsoleta, pero tiene el equipo necesario en mis archivos. Muchos conocían a Bruce por la prensa de celebridades de Gótica. Atractivo, encantador, millonario. Y... lo era. Pero era algo más que un titular. Era mi sobrino. Un amigo, mentor y un benefactor para todos los que estamos hoy aquí. Y a quienes no lo conocieron como nosotros, les diré algo. Bruce era Gótica. Amaba esta ciudad más que a nada en el mundo. Él protegía la ciudad. Trabajaba sin descanso en las sombras por la justicia y la igualdad. Podía con todo. Defendía cualquier proyecto en beneficio de Gótica. Y creo que recordando eso, recordamos a Bruce tal y como era. Siempre estuvieron cuando los necesité. Sé que mantendrán Gótica a salvo. Buena suerte. Y adiós. ¿Cómo está Alfred? Pues imagínate. Tardó 3 años en tomarse unas vacaciones y Bruce se muere. Pidió un poco de tiempo. Sabe que tampoco estábamos ahí, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Dejaste que Jacob Kane diera el discurso? Él se ofreció. Pensó que hacerlo él era lo mejor para todos.
Es el tío de Bruce. Gran discurso.